Mario Delgado es el nuevo presidente de Morena. En junto con Citlali Hernández, quien se desempeñará ahora como la nueva secretaria general, van a tratar de que en el próximo año, de las 15 gubernaturas que se encuentran en disputa, las nuevas 500 diputaciones en el Congreso y más de 1.500 ayuntamientos, a través de las elecciones del año 2021, buscar ganar absolutamente todas. Pues esa debería de ser la visión, el panorama, el objetivo del nuevo presidente de Morena. Después de un conjunto de varios ataques, tanto personales como profesionales, por parte de Berta Luján, Gibran Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Ruiz y, claro, el propio Mario Delgado, finalmente se determinó quién iba a ser la nueva cabecilla del Partido del Poder. Es impresionante que después de una larga contienda que llevó en primero a tres encuestas, una donde en principio ganaba Porfirio Muñoz Ledo, otra donde luego se aventajaba en un empate técnico tanto el primer lugar y el segundo, y finalmente la tercera, donde no quedaba bajo ninguna duda, ningún telo de juicio, que Mario Delgado iba a ser el próximo presidente de Morena. Una vez entendiendo esto, deberíamos de comprender que la desunión es normal. Es por eso que es muy importante que tanto Citlali como Mario llamen a la reconciliación en el partido. Una vez ganando la militancia en la unión, en la reconciliación, podrán buscar de nueva cuenta a los simpatizantes. Una vez que tengan a los simpatizantes, no habría ningún problema que con la coordinación correcta, la organización adecuada, se buscara ahora a la ciudadanía. Es normal. Es común que después de un proceso tan polarizador como lo es una elección, en un partido donde poco a poco se han originado unas tribus, es totalmente normal. Pero ahora quedará en manos de él y de Citlali buscar la organización, comprender muy bien el organigrama y no utilizarla para fines políticos y trampolines electorales. Está bien tener ambiciones, pero no conjuntarlas con algo tan importante como lo que ahora merece. Y mereció desde ser siempre un apoyo, un respaldo y una base para el presidente de la República. Es cuanto.